A ver, en el corto plazo hemos visto un rebote interesante. Hay que tener presente como soporte los mínimos que vimos estos días. En el caso del IBEX, en torno a los 10.000 puntos. Como resistencia en el más corto plazo, tenemos los 10.430 puntos, que son niveles actuales, y 10.650, que era una entre el 10.500-650, era el antiguo soporte. En el caso del Eurostoxx, el soporte se movería en torno a los 2.950 y las resistencias entre 3.150 y 3.200 puntos. Y en el caso del DAX, el soporte estaría en torno a los 8.900 y las primeras resistencias 9.400, 9.600. Supongo que iremos a tantear las primeras resistencias o quedarnos entre las primeras y segundas, y luego posiblemente veríamos una corrección donde podríamos volver a entrar. A ver, en las últimas semanas estamos viendo movimientos importantes en el sector telecos, y por lo tanto pues habría que estar pendi seguir pendiente del sector telecos, a ver si seguimos viendo movimientos de cara a final de curso. A ver, el valor está muy castigado, en lo que va de año lo está haciendo bastante mal, y de momento vimos que se giró y dio en el soporte de los 10 euros, pero hay que tener presente que las resistencias están entre los 11,30 y 11,60, por lo tanto, de momento seríamos prudentes en el valor. A ver, se podría ir picoteando una parte. Hemos dicho que estamos cerca de resistencias en los índices, por lo tanto son valores que ponderan bastante en los índices, y ante una corrección pues volverán a corregir ellos. Entonces igual sería momento de seguir entrando en los valores. A ver, han sido el sector que mejor se ha comportado en el primer semestre del año en toda Europa, y de momento hemos visto correcciones igual que el resto del mercado, pero rápidamente ha vuelto a entrar dinero. Por lo tanto, todo apunta a que de cara aquí a fin de año pues se seguirán comportando bien y posiblemente sea el mejor sector en el año. De momento tendría paciencia, esperaría para entrar a valor por valor en soportes importantes, porque si vemos que no entra dinero en el sector, no hay que correr y hay que tener paciencia y estar fuera de ellas.